Después de 3 años de pandemia, los hondureños no perdieron la fe y se hicieron presentes a rendirle honores a la patrona de Honduras, Emily Flores. Buenas noches. Porque a la gracia de Dios no le pasa nada. ¿Cómo han estado? ¿Qué sería principalmente? Sí, alegría para todos, porque todos somos un solo Dios. Agradecerle que Él nos trajo con bien acá. Y así nos regresa de vuelta. Sí, mi milagro es que ya, ¿verdad? De los 47 años tuve mi última niña, va. Y ahí está, pues, el milagro de ella, que a mí me decían en Marcala, pues, que por la edad me iba a morir yo, sea la niña, pero no fue así. Así es, Oscar, buenas noches. Miles de hondureños llegaron hasta aquí desde todas partes del país, sin importar cómo, porque lo importante era llegar y conmemorar a la Virgen de Suyapa. Yo siempre yo tengo la fe en la Virgencita de Suyapa, porque ella siempre me ha hecho milagros en mi vida. Ha hecho el milagro la Virgen de Suyapa en mis hijos y en mi madre, porque ella ha tenido una enfermedad que, bueno, ningún doctor la ha podido curar, solamente la Virgen de Suyapa. Bueno, los milagros que yo estoy haciendo hoy, que ella los ha dado salud, ¿eh? Los ha dado salud. Y bueno, y me ha sanado mis. Buenas noches, y son ya 276 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa. Y todo Honduras celebró con fe y devoción el cumpleaños de la Morenita. Eso es Impacto BTV Estelar. Bienvenidos desde la Basílica de Suyapa. Gracias a Dios que tenerlos en vida. Un día más para nosotros. La situación es que hacemos promesas para poder venir. No venimos solamente por venir. Por un familiar, por un nietillo que acaba de nacer, entonces venimos a pedirle para que nos dé más iluminación, sanidad para el niño, solamente le puedo decir. Es milagro porque desde que uno es niño, pues los padres los enseñan a hacer, tener esa fe a la Virgen de Suyapa, y desde por ahí tenemos esa tradición nosotros como hijos de los padres, venir a visitar a la Virgen. Sí. Buenas noches nuevamente, compañeras. Qué grato estar con ustedes aquí en esta transmisión especial, porque las actividades religiosas no han concluido sino a este próximo fin de semana, el día domingo. Pero para conocer lo que se ha generado en este día, me enlazo completamente en directo desde el interior de la Basílica de Suyapa con nuestro compañero César Euceda, porque hay peregrinos, todavía hay ambiente aquí a las afueras de este recinto católico. César Euceda, muy buenas noches, te saludamos en esta transmisión especial. Bien, muchas gracias, muy buenas noches, licenciado Oscar Ortiz, televidentes a nivel nacional. Tal como usted lo menciona, más de 200 años de este hallazgo tan importante para la feligresía católica. En este preciso momento que nos acompaña el padre Cecilio Rivera, vicario de la iglesia de Suyapa. Padre, importante este cumpleaños, no solo para la Virgencita, sino para nosotros los hondureños. Sí, queridos televidentes, estamos llegando al final de este día. 2 días de mucha visita de peregrinos, de mucho compartir la fe. Precisamente estamos aquí junto a la imagen original de la Virgencita de Suyapa, que hace 276 años se apareció en el Cerro del Piligüín a aquel muchacho Alejandro Colindres. Y sigue todavía llamando a más personas, sigue atrayendo a la Virgencita. Uno se pregunta, ¿por qué viene tanta gente a ver a la Virgencita? Porque seguramente encuentra amor, encuentra paz, encuentra alegría aquí. También hay algo importante, muchas personas vienen de grandes distancias, recorren grandes distancias, incluso países, para venir a ver a la Virgencita y también cumplirle promesas, pero también venir a agradecer aquellas promesas que ella les ha cumplido. Sí, vienen de todo el país, de todo el mundo. Aquí es una casa de todos los hondureños, ¿verdad? Y muchos de los peregrinos que vienen, incluso se quedan aquí durmiendo en la Basílica de Suyapa, porque vienen de muy lejos, entonces salen un día anterior y se quedan aquí en la Basílica,
esperan la misa del 3 de febrero en la mañana y después salen de nuevo a sus tierras. ¿Cuál es el mensaje ya de esta última Eucaristía, Padre? Porque ya ahorita está culminando toda la actividad, pero continuamos el día sábado y también el día domingo. Pues el mensaje es que tenemos una madre que nos une a todos los hondureños, que nos quiere, que nos protege, que nos cuida y que ahí nos sentimos queridos, que hay una casa común para todos los hondureños, que nos ayuda a superar las divisiones que podemos vivir en el país, políticas, religiosas, todas las situaciones que nos van dividiendo. Yo creo que aquí nos sentimos hermanos, hijos de una misma madre. Gracias. Ustedes han escuchado al padre vicario de la iglesia de Suyapa. Estamos hablando del padre Cecilio Rivera, con este ambiente, invitando a la feligresía a nivel nacional e internacional para que continúen celebrando estos 276 años o el aniversario del hallazgo de la Virgencita Morena. Continúo con ustedes, compañeros. Canal 6, Eva. Muchísimas gracias, César Eusey. Realmente qué lindo ver el fervor de todos los hondureños a esta hora de la noche. Y como era de esperarse, pues muchos ya se han ido a sus lugares de residencia. Sin embargo, todavía hay muchos hondureños que en las afueras, o sea, en la feria, están disfrutando todavía. Nos enlazamos con José Luis Castellanos para saber si todavía continúan los operativos de seguridad para resguardar a todas estas personas. José Luis, conoce toda la información. Buenas noches. Así es, compañeros, muy buenas noches y buenas noches a los televidentes que nos sintonizan a esta hora. Efectivamente, seguimos dándole continuidad a lo que viene siendo el ambiente, los feligreses, las personas que se han venido hasta lo que viene siendo la Basílica de Suyapa. Ya el día de hoy, como es de conocimiento, pues se llevó a cabo lo que vino siendo la alborada. En este momento, pues ya ha finalizado las actividades religiosas aquí en esta zona, pues ya han terminado. Hemos estado observando en lo que viene siendo toda la tarde que ya las personas pues están regresando hasta sus destinos, hasta sus hogares, porque como sabemos en su mayoría son personas de fuera de la capital que vienen a visitar la Basílica de Suyapa cada 3 de febrero. Incluso nosotros estuvimos pues dándoles a conocer algunos testimonios de familias que por años y años, todas sus generaciones han estado visitando aquí a la Virgencita de Suyapa, y pues incluso desde el día lunes, que no habíamos entrado ni a lo que es el mes de febrero, ya estaban apostados guardando su mejor campo en lo que viene siendo en todos los alrededores de aquí de Suyapa. Algo muy importante que recalcar, compañeros y televidentes, es que ya podemos observar un poco más de fluidez en lo que viene siendo el tráfico. Ya podemos mirar que es menos la afluencia de personas que anda en los alrededores, porque era algo que impedía que ingresaran los vehículos, ya que estaba bastante restringido la entrada de vehículos a lo que es lo interno de la Basílica de Suyapa. Y de igual manera, algo que seguimos observando y lo damos a conocer porque es muy importante que la población lo sepa, la seguridad se ha mantenido todo este tiempo aquí en esta zona. Policía Nacional, Policía Militar y de igual manera todas las instituciones que están prestando su labor, su servicio, Benemérito Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja y ATFA, que han estado en apoyo a lo que viene siendo las personas que han necesitado de sus servicios. Y desde el día de ayer nosotros pudimos darles a conocer a ustedes que pues las incidencias han sido pocas, no ha habido algún tipo de incidencia que lamentar o que se ha reportado, ya que pues todas las personas vienen con el espíritu de fe, el espíritu religioso de venir como hermanos a la Basílica de Suyapa y poder venir a agradecer cada uno de los milagros que la Morenita les ha concedido. Y pues este es el ambiente, compañeros, desde lo que viene siendo las afueras, la calle principal que se conduce a lo que es de aquí de Suyapa, que conduce a la ermita. Ya podemos observar menos la afluencia de gente, como lo mencionaba al inicio. De igual manera, la seguridad se mantiene todavía. Podemos observar los diferentes puntos que tiene la Policía Militar y Policía Nacional aquí. Y pues todavía las personas, algunas devotas, siguen disfrutando de la feria porque el comercio sigue. Algo que recalcar es que el comercio sigue todavía y pues se dice que hasta el día lunes estaría finalizando y estaría pues aquí terminando lo que viene siendo toda esta línea de comercio. Sin duda alguna que pues todavía queda por disfrutar lo que viene siendo la feria en conmemoración a los 276 años de hallazgo de la Virgen de Suyapa. De momento, compañeros, pues esto es lo que les puedo informar
de esta zona, estaremos llevándole contacto más adelante para darles a conocer cada una de las personas que están aquí, que han venido desde afuera incluso a poner sus puestos y a ganarse la vida honradamente. Si no tienen ninguna consulta, compañeros, yo retorno con ustedes. Gracias, José Luis. Seguimos en esta transmisión especial porque sin duda alguna seguimos conociendo esos detalles de los peregrinos que se han hecho presentes aquí a la Basílica de Suyapa, Emily. Sobre todo porque vamos a conocer ahora un grupo católico muy importante, conocido sobre todo como Chema Israel, Emily. Así es, Oscar, realmente el fervor de todos los hondureños se ha hecho presente aquí en esta Basílica de Suyapa y usted ya lo mencionaba, así que qué tal que conozcamos o si vamos a conocer a este grupo tan importante y tan lindo, y para esto, Oscar, nos enlazamos con Janet Flores, que se encuentra con ellos para que comente, que nos comenten un poquito de cuándo nace este grupo y por supuesto el tipo de música que ellos tocan. Así es, compañeros. Bueno, y desde otro punto de la Basílica de Suyapa, vean ustedes, como ya lo he mencionado, me encuentro con un grupo católico y bueno, ha venido a cantarle a la Morenita en este 276 aniversario. Chema Israel nos acompaña este día y bueno, me encuentro aquí con Ismael Murillo para que nos cuente de dónde vienen y cómo nace este grupo y la devoción, por supuesto, de hacer estos cantos y sobre todo a la madre. Buenas noches. Buenas noches, ¿verdad? Como decía, mi nombre es Ismael Murillo, pues... El grupo tiene 10 años de servicio en la Iglesia Católica, ¿verdad? En la cuasiparroquia Nuestra Señora del Carmen de La Pradera. Sirven las Eucaristías, ¿verdad? Y hemos venido con hoy a cantar a Suyapa TV, ¿verdad? Y también de paso a visitar a la Morenita, ¿verdad? Para que interceda por nosotros. Por supuesto. Y bueno, cuéntenos un poco de lo que representa la Madre para ustedes como católicos y esta noche venir y por supuesto con mucha fe y devoción. Claro, pues la Madre es, ¿verdad? La que dijo sí. Y por la que tuvimos a Jesús nuestro Salvador, ¿verdad? Entonces, nuestra madre es nuestro todo para nosotros, porque nos enseña el modelo de obediencia, ¿verdad? Y nos enseña a seguir la voluntad de su Hijo Jesús, como lo dijo en la boda de Cana. ¿Qué nos van a interpretar, Misael, ahora? Vamos a cantar primeramente pues la interpretación de Virgen de Suyapa, Reina de Honduras. Perfecto, todo suyo entonces, a deleitarnos por supuesto con este canto. Así es, por supuesto, la Virgen más guapa, la Virgen de Suyapa. Qué bonito de verdad ver la emoción, la devoción y el amor que se tiene por parte de los hondureños hacia la Madre. La Virgen María, bueno, y la Virgencita de Suyapa, por supuesto, y donde ustedes también han venido cada año a cantar en Misael aquí a la Basílica. Esto ya es una tradición, por supuesto.
Claro que sí, ¿verdad? Siempre venimos año con año a cantar y a ver la alborada también. Ayer andamos por acá. Así es, por supuesto, lo que se espera cada año. Y bueno, un mensaje que usted quiera mandarle a todos los hondureños que, por supuesto, tienen ese amor que ustedes también comparten hacia la Virgencita de Suyapa. Pues que sigamos, ¿verdad?, pidiendo a nuestra madrecita que interceda ante su hijo Jesús, perdón, que ella pues nos escucha y ella pues nos espera siempre con los brazos abiertos. Bueno, qué bonito servicio el de ustedes hacia la iglesia, por supuesto, con este grupo Semá Israel. Y los dejo, por supuesto, para que sigan también deleitándonos con más canciones. Seguimos aquí en BTV Impacto Estelar en esta transmisión especial desde la Basílica de Suyapa. Ya usted escuchó al grupo Chema Israel. Escucha, Israel, el llamado de tu pueblo. Sin embargo, también tenemos que contarle todas esas actividades que se hicieron previo a la celebración del 276 aniversario de hallazgo de la Virgen de Suyapa. La comunidad garífuna se hizo presente desde el fin de semana pasado y durante la semana fueron muchos los feligreses que se hicieron presentes para pagar esas promesas, ya que la Virgen les hizo el milagro en sus vidas, además de otras actividades. Veamos el resumen de estas actividades.
Virgen de Suyapa, oh Reina de Honduras. Así, llenos de fe y devoción, llegan peregrinos de todo el país a formar parte de las actividades en conmemoración a los 276 años del hallazgo de la Virgen de Suyapa. Durante las últimas dos semanas, la Basílica se ha convertido en el escenario perfecto para realizar eucaristías, procesiones, rosarios y novenas en las que han participado miles de feligreses para ver a la Morenita, encender velas, pagar promesas y pedir milagros, como don Marco y doña Emma, quienes se trasladaron desde tierra adentro para compartir con la Virgencita. Bueno, yo vengo de la aldea del Aguacatal de Jojona, de la parroquia de Jojona, y venimos, ¿verdad?, a redescubrir indulgencia, ¿verdad?, de la Madre de Dios, porque si no buscamos la Madre de Dios, ¿a quién vamos a buscar? Y nuestro Señor Jesucristo, que es Hijo de la Madre de Dios. Entonces, para nosotros es un privilegio, ¿verdad?, ser católicos y venir a visitar a la Madre de Dios. Mire, yo tengo, para más decirle que tengo 40 años, cumplí en diciembre de ser delegada de la Palabra de Dios y no me acuerdo haber dejado de venir nunca, porque estuve hospitalizada muchas veces, pero en otras ocasiones, en esta, siempre he venido con mis nietos, con mi esposo, ¿verdad? Y siempre he venido a darle gracias a la Virgen. Y le digo que algo que he aprendido es que ella, ¿verdad?, no hace los milagros. Quien los hace es Jesús, pero los hace por intercesión de ella. Y si... Como es una tradición, cada uno de los acontecimientos religiosos se ha preparado con mucho empeño, pensando en el bienestar y comodidad de los feligreses. Es por ello que son cientos de instituciones, cuerpos de socorro y voluntarios religiosos los que se unen en una sola misión: hacer del cumpleaños de la Morenita una serie de grandes celebraciones. En estos días se están habilitando las tres iglesias que están en este perímetro para darle la activación a la gente de que reciban lo que ellos vienen buscando: la palabra, venerar a la Virgen, verla y llevarse un gran recuerdo. Todavía nos falta. Una de las festividades más esperadas siempre es la Alborada, donde se proyecta que más de 2 millones de hondureños dijeron presente para cantar las mañanitas y gritar con alegría: ¡Feliz cumpleaños, Virgen de Suyapa! Este gran hallazgo, que ya cumple 276 años, no dejamos de ver la fe y el fervor de la gente. No es que nos mueva una imagencita, un trocito de madera, nos mueve la fe, nos mueve el cariño a Dios a través de su Madre Santísima, la Virgen de Suyapa. Todo el pueblo está invitado a seguir participando en las actividades religiosas y vivir momentos llenos de júbilo y esperanza para los hondureños al lado de la patrona de Honduras. Con imágenes de Isat al Cerro, informó Merari Borjas. Definitivamente no podemos dudar ni un tan solo segundo del amor y el poder de la Virgen de Suyapa. Son miles los testimonios. Sin embargo, hoy queremos presentarles la historia de Jamie Ávila y su madre, una historia que les cambiará la vida. Veamos. Virgen de Suyapa, oh Reina de Honduras, la nación entera te aclama de hinojo y devota implora la santa ternura, la dulce infinita.
276 años han pasado desde el hallazgo de la Virgen de Suyapa. Por más de dos siglos, la Morenita se ha convertido en la roca de los hondureños. Su pureza y amor por sus hijos la ha llevado a sanar a miles de creyentes. Uno de esos tantos milagros lo cuenta Jamie Ávila, un testimonio que demuestra el amor de la Virgen. Cuando antes de empezar la pandemia, a mí me daba el dolor aquí. Empezaba a sentirme mal, decaída, de todo. Y me llevaban al Viera, me salía en el Viera, en el resultado del Viera, me salían que estaba bueno, que yo no tenía nada, todo eso. Cuando me llevaron otra vez a la clínica, la doctora le dijo a mi mamá que me llevara de un solo, porque yo no podía, que me fuera de emergencia al hospital. Doña Elda Ávila, abuela de Jamie, cuenta lo que realmente estaba pasando con su nieta, algo que nunca imaginaron, pero su fe por la Virgen fue tan grande que no dudó ni un segundo en ponerla en sus santas manos. Pero el resultado está que cuando ya la abren para hacerle la operación, no era ovario, era una peritonitis que se le había formado de que se le reventó el apéndice. Estaba toda contaminada. Y ya prácticamente ni los médicos le esperaban vida. Entonces yo le pedí a la Virgen que yo me despojaba de ella, se la ponía en sus manos y que ella sabía lo que tenía que hacer. Que si me la iba a dejar, pues que ella pusiera su mano y que le pidiera a su hijo que le diera permiso de hacer el milagro. Y si se le iba a llevar, pues mejor que se la llevara para que no estuviera sufriendo. Y sufríamos todos. Jamie fue declarada muerta dos veces y la convicción que desde el inicio tuvo doña Elda hizo que entregara a su hija a la Madre Santísima. Bueno, le hicieron la operación y no le podían controlar la infección. Se murió dos veces. Tuvieron que devolverla con resucitador. Y una taquicardia cada rato. Bueno, la primera vez se logró estabilizar rápido. La segunda vez, como a los 5 días, fue cuando ya dijeron que era lo definitivo, que ya no tenía cura. Y entonces fue cuando se le entregué a la Virgen. Entre lágrimas, Jamie Ávila cuenta cómo ella desde una cama de hospital le pedía a la Virgen su sanación, que no se olvidara de ella porque solo un milagro podía salvarla. Yo le dije, madre mía, recupérame, que ellos... cierto que yo soy tu hija, le decía, que yo soy una sierva tuya, le decía. Y ya después fue la doctora Elsa Palón a decirle a mi familia que era solo el único milagro que me podía salvar. El poder y la gracia de la Virgen de Suyapa se hicieron presente. Doña Elda vivió una de las experiencias más hermosas de su vida, la manifestación de la Morenita, quien en medio del dolor de una madre demostró que con fe todo es posible. Han entrado los dos rayos de luz como cuando el sol viene naciendo, que se filtra. Me ha iluminado todo el cuarto. Entonces ahí fue cuando yo, ay, gracias Virgen Santísima, le dije, que me escuchaste mis ruegos. Mira, ahí se me terminó el llanto, se me terminó toda la tristeza. Y le dije yo, así como viniste a curar este cuarto donde enfermó esta niña, ve al hospital, está en una camilla agonizando. Devuélveme la Madre Santísima, que ella es también es tu hija. Ella te sirve, ella es catequista de la iglesia. Y comencé, la Virgen no lo ignora, pero yo tenía que recalcarlo. Ligerito la llamada. Mami, ¿qué dice? Manuelito me dije que ya, que no se preocupe, que Gaby ya esté estable otra vez. Y prácticamente eso es lo que yo le puedo contar de ese milagro, que no lo olvidaré jamás. Este es un claro ejemplo que nunca se debe dudar del amor que la Virgen de Suyapa siente por sus hijos. Ella está para todos. Sana, rescata y nunca deja de la mano a quienes con amor se inclinan ante ella.
tu altar un día, Virgen de Suyapa, llevaré las rosas más bellas de Honduras. Y estarás entonces risueña y más guapa, y verás mi ofrenda con honda ternura. Calmarás mis penas y mis amarguras, y tú entre las reinas serás la más reina de mi corazón. Bien, así es, Janet. Vamos a presentar la siguiente nota para conocer cuál es lo que está, qué es lo que está sucediendo en los testimonios de algunos peregrinos. Así es como muchos hondureños llegan a la Basílica de Suyapa para agradecerle a la Virgen por ese milagro en su vida. Suyapa Martínez, originaria del departamento de La Paz, llegó junto a su familia y sin importar el cómo, hoy cumple una promesa de visitarla en los próximos 9 años. El milagro que ella ha hecho en mi vida es que mi esposo estaba grave, en una posibilidad que él no se podía mover. Entonces vine yo y hice la promesa, entonces la Virgencita me la ha cumplido. Entonces aquí estamos nosotros. Mire dónde estamos, ¿por qué? Porque sabe que cuando hay fe, todo se realiza. La Basílica de Suyapa es el epicentro de una peregrinación masiva del pueblo creyente que llega para rendirle su homenaje y agradecimiento. En su momento de angustia, doña Suyapa, con una sonrisa en su rostro, nos confesó que también hizo un milagro con uno de sus hijos, situación que le enseñó a ver más allá de lo material. Vamos a traer una vela de 50 lempiras, 100 lempiras de limosna, y para que eso era la promesa que yo le hacía, porque como yo no en ese tiempo no me podía, pues, sabe que uno a veces le da la mentalidad más a las cosas del hogar o otras cosas, no piensas, ¿verdad? Y mientras no le llegue una prueba, uno no saca experiencia. Ella, junto a su familia, instaló su campamento de la fe y asegura que esa fe es la que hoy tiene con vida a varios integrantes de su hogar. En su 276 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa, patrona de Honduras, se retoman las actividades presenciales luego de 3 años suspendidas por la pandemia del COVID-19. Agradeciendo las promesas, no importa la distancia, hondureños de tierra adentro siguen llegando aquí a la Basílica de Suyapa para celebrar en honor a la Virgencita y sobre todo agradecerle por esos milagros en su vida. En la cámara de Marvin Andino, Óscar Ortiz, Noticieros Impacto, BTV. Bueno, y será hasta este domingo 5 de febrero que continuarán las celebraciones en conmemoración al hallazgo de la Virgen de Suyapa en su 276 aniversario. Es por ello que las autoridades hacen un llamado a toda la feligresía a seguir compartiendo como hermanos esta celebración. Escuchemos. Las festividades en conmemoración al 276 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa no se detendrán, por lo que autoridades de la Basílica Menor llaman a los fieles a continuar rindiendo honores a la Morenita. Y lo que va a ser mañana, por ejemplo, sábado, domingo y el próximo fin de semana, ustedes van a ver esta cantidad igual de gente que nos va a visitar de los diferentes lugares, porque quizás no pudieron llegar ayer o antier estos 3 días que normalmente vienen. Bueno, hoy hasta las 7 de la noche vamos a cerrar la basílica, pero mañana continuamos, el domingo también. Para los servidores ha sido un proceso preparatorio de compromiso, gratitud y entrega por los milagros cumplidos en sus propias vidas por parte de la Morenita. Pues la verdad ha sido muy bonito y este año lo ofrezco porque por mi salud, me acaban de operar de la tiroides, entonces gracias a que salió todo muy bien, yo lo ando ofreciendo por eso. Sí, gracias. O sea que no solamente gracias. Los feligreses que vienen de largo o de fuera del país, sino también la persona que sirve está comprometiéndose con la Virgen. Exacto. Yo ando por eso, agradeciéndole a ella, por eso ando aquí. Sirviéndole a ella más que todo. Para los fieles y devotos a la Virgen de Suyapa, el tiempo ha sido corto para agradecer los milagros hechos por la Morenita.
Ah, yo tengo ya 4 años y ahorita me voy a confirmar en marzo porque quiero confirmar y solarizar el bautismo cuando era chiquita. Cuando era chiquita me bautizaron, no sabía, pero ya al confirmarme ya estoy aceptando. La verdad que soy bautizada para ser una miembra de la Iglesia de Dios, de la fe, de la fe católica y estar más cerca de Dios. Me vengo a cumplir 2 promesas, una por mis hijos y otra por mi salud. ¿Y qué tipo de promesas, si se puede saber? Es que a pagar la ofrenda que yo le he ofrecido a ella, a presentar a mi hija que me costó parir en el hospital, y por eso estoy muy agradecida con ella. ¿Cuánto tiene ya su hija? Tiene 13 años, el domingo está cumpliendo años. Las actividades en honor a la Virgen de Suyapa se extenderán hasta el domingo 5 de febrero en un horario de 7 de la mañana hasta 7 de la noche, por lo que se invita a sus devotos a continuar visitando la Basílica. Con cámaras de Ángel Maradiaga, les informa César Euceda. Continuamos, por supuesto, con más desde la Basílica de Suyapa. Y ven ustedes en este momento con quién me encuentro. Con el capitán Mario Rivera, quien es parte de la Policía Militar, para darnos los detalles, capitán, acerca de lo que ha sido la asistencia, por supuesto, algunas incidencias y se registraron en estos 276 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa. Buenas noches, capitán. Muy buenas noches, licenciada. Buenas noches, amigos televidentes, Fuerzas Armadas. A través de personal de la Policía Militar del Orden Público, del Ejército, Fuerza Aérea, Fuerza Naval, desde hace más de 2 semanas mantenemos presencia permanente en este sector de Suyapa. Estamos realizando lo que son retenes, patrullajes, puntos de control. Mantenemos presencia en la parte interna, en la parte externa de la Basílica. También estamos realizando lo que son saturaciones en las colonias aledañas. Esto ha permitido que la población venga, pues, masivamente a este sector de la capital a venerar a la Virgen de Suyapa, patrona de Honduras y capitana general de nuestras Fuerzas Armadas. Bueno, y por supuesto continuarán también con esta asistencia, capitán, puesto que las celebraciones siguen, han dicho las autoridades ya eclesiásticas, hemos escuchado, hasta el domingo 5, pero ustedes seguirán todavía por mucho más tiempo. Así es, en esta misión se encuentran más de 600 integrantes de nuestras Fuerzas Armadas. Comenzamos los operativos aproximadamente el 14 de enero, el 21 del mismo mes reforzamos los dispositivos de seguridad. Ya, pues, a partir de lunes tenemos más de 600 integrantes de nuestra institución y esta misión de seguridad se va a mantener hasta el próximo 6 de febrero. Perfecto, capitán, muchas gracias por la información que nos acaba de brindar en este momento, puesto que ustedes han brindado ya una asistencia completa a todos los feligreses que han venido a esta celebración de la Alborada de la Virgen de Suyapa y, por supuesto, las actividades que se desarrollan después de ella. Vamos a una pausa comercial, enseguida volvemos con más. Y estarás entonces mi sueño y más guapa, y verás mi ofrenda con honda ternura. Calmarás mis penas y mis... Continuamos con más información y cambiamos el orden de las noticias para tocar un tema muy trascendental en este tiempo en nuestro país y es la nueva Corte Suprema de Justicia. Los diputados tienen una fecha límite hasta el 10 de febrero para llegar a un consenso, situación que no ha llegado. Por eso nos preguntamos si habrá Corte Suprema de Justicia o no. Veamos. Miembros del Partido Nacional aseguran que existió una reunión de jefes de bancada recientemente, en la que pusieron como fecha tope el 10 de febrero, para que exista un consenso que permita elegir a los magistrados del Poder Judicial. No hemos tenido diálogos, consenso, no hemos sido llamados de forma de carácter formal. Sé que se han estado intercambiando algunas llamadas por parte de la jefe de bancada. No obstante, no tenemos consenso todavía, esperando todavía que el Partido Libre y en su alianza y el Partido Liberal pues se pongan de acuerdo para lograr esos consensos necesarios y nos llamen al Partido Nacional para que podamos escoger una Corte Suprema de Justicia a la medida de los intereses del pueblo hondureño. Asimismo, la bancada de Libertad y Refundación aseguran que ellos solamente están cumpliendo con el mandato del pueblo, dialogar en primera instancia para que pueda existir un consenso. Estamos cumpliendo lo que el pueblo hondureño nos solicitaron a través de las fuerzas de la sociedad, las organizaciones populares, las organizaciones productivas.
dialoguen, conversen, platiquen. En el Congreso Nacional estamos dialogando, estamos conversando, estamos platicando con todas las bancadas de las fuerzas políticas y llegamos a acuerdos. Solamente vamos a tomar el listado de los 45 que nos enviaron para elegir los magistrados y magistradas. Ya ha dado inicio la cuenta regresiva para que los parlamentarios puedan elegir la nueva Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, a la fecha no se ha dado a conocer los avances que se tienen para escoger los nuevos 15 magistrados. Con imágenes de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos. En horas tempranas se refirió a este tema el presidente del Poder Legislativo, el señor Luis Redondo, y aseguró que no se pronuncia de manera directa, sobre todo porque las negociaciones se mantienen vigentes entre los líderes de las bancadas en el Poder Legislativo. Esto aseguró. Primero que ellos hagan público esto, es una propuesta que se hizo en las mesas y yo no quisiera pronunciarme por una razón, porque fue planteado en la reunión de jefes de bancada y las demás bancadas se fueron a analizarlo. Entiendo ya que Tomás Ramírez del PSH ha manifestado que no van a acompañar esto, una posición que manifestaron ya algunos del PSH. Hay otros que son del PSH que a mí me han dicho que sí. Entonces yo voy a esperar a que pasen los días para que puedan hacer los análisis y analicen la propuesta, porque todavía no hay una propuesta por escrito. Es una propuesta, no hay nada escrito, solamente se habló en la reunión de jefaturas de bancada. Entonces ahí van a haber varias propuestas, no solamente esa. Hay otro montón de propuestas que son, por ejemplo, nosotros estamos proponiendo de que una vez que aprobemos la Corte Suprema de Justicia, ratifiquemos el decreto de las sedes, por ejemplo. Entonces, hay cosas de ese tipo. A nosotros nos interesa derogar el 116, que es el fondo departamental. Nos interesa derogar el 93, el 57, cuando eliminaron la figura de lavado de activos de la persona jurídica y que las disposiciones transitorias del Código Penal se eliminó de la Ley Especial de Lavado de Activos. Bien, y siempre en este mismo tema, los sectores sociales aseguran que para solventar la crisis que atraviesa el Congreso Nacional en cuanto a la escogencia de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia, es que se determinen 5 para el Partido Nacional, 5 a Libre y también 5 para los liberales. La negociación era Libre quiere 8 y el 5 el Partido Nacional y el resto son para los 3 para el Partido Liberal, que lamentablemente no debería ser así, deberían de ser 15 hondureños que van a impartir justicia. Ahora están hablando de que lo que ceda Libre, que es 1, se lo den al Partido Salvador de Honduras, que esa es otra de las cosas que tampoco compartimos, en el sentido de que debería ser parejo, 5, 5 y 5, si realmente se quieren repartir como un pastel la Corte Suprema de Justicia, que insisto que no debería ser así. También se está manejando el tema de los suplentes. Entonces, al final creo yo que va a ser 7 de Libre, 3 del Partido Liberal y los 5 que son innegociables, que ha dicho el Partido Nacional que tienen ellos y que, de los nombres que se barajan, creo que son los que más mujeres le van a aportar como magistrados a este proceso. Una vez que sepamos nosotros los 15, ya se va a saber quién va a ser el presidente o presidenta. Ahora, lo que sí tienen que saber es que si la persona no goza del respaldo del Congreso Nacional, de nada va a servir que se estén negociando, porque van a tener que volver a mandar nuevamente a otra persona, porque si el Congreso no la aprueba, y esa es otra negociación que van a tener que hacer. Y expertos en temas políticos aseguran que todavía no tendremos una Corte Suprema de Justicia, sin importar que ya se les dio una fecha límite el 10 de febrero. Aquí no se rompe el orden constitucional, aquí no hay que disolver Congreso ni nada, sino que el Congreso Nacional deben ser responsables sus diputados, sus líderes de sus partidos y lograr consensos que permitan tener una nueva Corte Suprema de Justicia. Y aquí lo que más debe interesar es realmente a nuestros gobernantes crear la inversión necesaria, las condiciones de paz y tranquilidad para mejorar la situación económica del país y no llevarla a un clima de violencia que lo que genera es más pobreza y más inseguridad. Si el 11 de febrero no se logra, no pasa nada, absolutamente nada. Tendrán que hacer más votaciones, más consensos hasta que se logre la mayoría calificada. Con otros temas económicos, porque escuchen ustedes los que piensan ya los analistas en cuanto a la situación que se está generando justamente con todas las demandas en nuestro país. Yo, digamos, si tuviera capacidad de modificar ese presupuesto, como usted bien lo dice, ¿cuál es la urgencia? Primero, tecnología, en toda la parte de salud, donde no es posible de que estén programando operaciones para dentro de 4 años.
Eso es imposible, que estén programando operaciones. ¿Dónde estuvo parado el sector médico durante más de un mes? Y todo esto se va a acumular. Estamos hablando ya de 5 o 6 años. Entonces, ¿y por qué? Porque que está mal un tomógrafo, que están mal los rayos X. Entonces, eso yo iría a mucha tecnología de punta en este momento. Costara 2.000, 5.000, 6.000, 10.000 millones. Lo metería tecnología en la parte de salud. Eso es prioritario. Y de ahí, ¿qué estaríamos haciendo? La parte educativa sí necesita, y también producción. Porque no tenemos dinero los hondureños, no tenemos un empleo y tenemos que hacer esa parte de generación. Y eso también se logra a través de inversión. Y mientras todo vaya para un gasto, porque generalmente el presupuesto es casi un 70% que va para el gasto, es imposible que nosotros despeguemos como país. Entonces, por eso es que a cada uno de estos tenemos que pedirle lo que es productividad. Productividad, cada una se... Bien, compañeras, actualizamos lo que está sucediendo a inmediaciones del Cerro del Berrinche, también alrededor de la colonia La Casandra, porque se está reportando un incendio de grandes proporciones, donde ya el cuerpo de bomberos está haciendo todas las acciones necesarias para poder controlarlas, sobre todo porque el incendio es de gran magnitud. A esta hora de la noche actualizamos la situación. Así es, Oscar, pedimos a la población mucho cuidado, se predice que este también podría subir hasta la zona Cerro Grande, zona 3, así que por favor, muchísimo cuidado. El cuerpo de bomberos pues ya ha dicho presente, pero como usted lo mencionó, Oscar, es un incendio de gran magnitud, así que hay que tener pues mucha precaución ante esto y por supuesto estar al pendiente de todo lo que digan las autoridades, Janet. Así es, Emily, vamos a estar al pendiente y bueno, las autoridades serán los encargados de darnos las directrices de lo que está ocurriendo con ese incendio, a estar pues pendiente con la misma. Así es, también precaución a la población de Valle de Ángeles, porque el incendio forestal se está extendiendo por esa zona, según las autoridades nos están reportando en este momento. Compañeras, lastimosamente nos tenemos que despedir de esta transmisión especial, pendiente de los cortes informativos que vamos a tener sobre esta situación del incendio en lo que se está generando ahora mismo. Así es, por hoy muchísimas gracias por habernos acompañado. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches y gracias por ser partícipe de esta transmisión en honor a la Virgen de Suyapa. A tu altar un día, Virgen de Suyapa, llevaré las rosas más bellas de Honduras. Y estarás entonces mi sueño y más guapa, y verás mi ofrenda con honda ternura. Calmarás mis penas y mis amarguras, y tú entre las reinas serás la más reina de mi corazón.